¿Qué tales? Perdón por el rescador, es decir, buenas tardes agentes, ¿qué tales? Perdón, agente. Bueno, así que debemos tener PC como si tuviera. Alejo reacciona al videito sobre el PC Hero como si tuviera remasterización del videito. Tenemos un PC Hero como si tuviera una remasterización que deportivamente no lo sabías. Bueno, así que vamos a tener PC Hero como si la remasterización de Bugatti, no le guste. Y se cuenta que los Alejo reacciona al videito sobre los autos de Bugatti 1901 hasta 2018. Así que de huevo, vamos a tomar este tema de remasterización. Sabemos que últimamente no sabías, 2018, que no lo sabías, por ejemplo, que también te vamos a hacer una remasterización. Perdón, gente, disculpen. Nada, bueno, así que vamos a tener PC, que lo que mostraría una remasterización y últimamente Magani me decía del videito sobre de Alejo G3, también que hizo un videito sobre la evolución de los autos de Bugatti. Y vamos a pensar como si tuviera de 1901 hasta 2018. Así que de voy a recordar que lo así que una remasterización del videito. Bueno, así que vamos a hacer la remasterización y todo sortido. Y bueno, entonces somos CAC. Vamos a hacer una remasterización de hoy. Y bueno, gente, como hacemos la remasterización. Y todo sortido. Bien, veamos. Vamos a verlo. Todo sortido. Y bueno, me decías. ¿Qué es esto, My Goodness? A ver, evolución de los autos de Bugatti. Oh my goodness. Bugatti 1999 a 2018. No, no, no era. Evolución de Bugatti. Uy, uy. Evolución Bugatti. Evolución de Bugatti. Evolución de Bugatti. ¿Cómo le voy a decir? Si es para Bugatti. Evolución de Bugatti. Evolución de Bugatti. Evolución de Bugatti. De los autos de Bugatti, por favor. Oye, 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 no quisiera remover eso. Bugatti, por favor. Oye, oye. Emoción de Bugatti, bueno, sí. El Mr. Pro Channel. No me lampo, que lo el viejo Mr. Pro Channel. Oh my goodness. El viejo Mr. Pro Channel. Bueno, a ver. Bugatti Type 2 de 1101, que no lo sabías. Por ejemplo. Entonces va a ver, el viejo auto, oye, oye. El viejo auto, My Gunny, que está creado del Bugatti Type-2, que fue creado desde 1901. Oh my god. El Bugatti Type-5 1903, oye, oye. Yo, en el mente, es un tractor, My Gunny. No sé cómo es este auto, no sé. Bugatti Type 10 1908. Hoy. Hoy sí que no es noto en una página. No sé, Maigure. Bugatti Type 13. Hoy, hoy. Bugatti Type 13 1910. Hoy, hoy. Hoy, hoy. 1910. No sé qué más es este dato. No sé, es que. Bugatti Type 15 1910, my god. No sé qué demonios es esto, pero no sé a qué demonios es este auto, no sé a qué, no sé qué es este auto.
Bugatti Type 16 bebé. Oye, oye, 1912. Qué viejo auto es este. Con rueda muy buena. Es con esto, loco. Bugatti Type 18 938 1912. Uy. Yo, 1912. Ni que somos este auto, muy bueno. Con todos esos autos, 1912. Bugatti Type 23, hoy creo que es este auto, 1914, hoy, qué tontería es este auto, qué tanto Bugatti. Uy, es una carrera, más buenas. Bugatti Type 19, oye, qué bueno es este auto, más buenas, 1916. No sabía que bueno es este lugar, no sé, gente. Bugatti Type 28, hoy, 1921, hoy. Yo voy a Magunes, es mucho más larga como parecía, no hacemos ese set gente con estos autos. Bugatti Type 29, menos 30, hoy, 1922. ¿Qué es este auto, Magunes? No sé cómo es este auto, pero no es una fórmula, no sé cómo es esto. Es un carrito. Un carro. Uy, tiene forma de Lego. Oh my god, qué hermoso este auto, my god. Qué tan raro. 1900 Tai 32, 1923. El Lady Type 35, 1924. 1924. No sé, pues si esta tiene una rueda. Uy, parece un cabello, no sé cómo se hace esto. Bugatti Type 40, 1926, Maiguni. No sé qué bueno es este auto, Maiguni. De qué viejo es este auto. Bugatti Type 43, Maiguni, 1927. Qué bueno es este auto, Maiguni. Qué tan viejo auto. 1927, perdón. Bugatti Type 44, 1929. Oh my god, que me hiciste auto, my god. Bugatti Type 50, 1930, my god. Este auto, obviamente, parece ser para bodas. No sé si muy necesario, pero debe ser para bodas, gente. ¿Qué auto tan raro? Bugatti Type 51, ¿cómo es esto? 1930. Uy, qué es. Todo esto tan viejo, my god. No sé cómo es esto. No, todo nada. Bugatti Type 53, my goodness. 1932. Uy, qué es muy este auto, my god. Tiene una marca como 8266 menos NBI. Uy, no sé, como 8266 menos Nevi. Uy, ¿qué es esto? Bugatti Type 64 Cobb 1939 es como un auto de que mucho más parecido al Porsche, al Volkswagen. Uy, ¿qué es esto? Madre mía, es un Volkswagen, pero es mucho más parecido. No somos este auto, más bonito. Este es mucho más larga. Este es mucho más parecido. Lógica 101 1951. Este auto últimamente se ve mucho más raro, como parecía. No sé cómo es esto, es un no sé. Bugatti Type 10, no sé, que muestre esto, 1965. Este auto parece mucho más inteligente, como parece. No sé cómo es esto. Es elegante. Bugatti Exner 1966, Maiguni. Qué bueno es este auto, Maiguni. Qué bueno es esto.
Bugatti y 90, 1990. Este es un auto del futuro. Que no lo sabías, por ejemplo, es un auto del futuro. O no sé. Bugatti 110, 1991. Oh my goodness, que este auto es mucho más raro. Puede ser Lego, my God. No sé mucho si es este auto, pero no sé, es mucho más rápido, parece. No sé. 1996, pero es mucho más parecido al Porsche. Realmente me van a iniciar para ir a Turbo, Maigune. Este es el más parecido. No sé, no conoces este auto, Maigune. De 1996, que no sabías. Bugatti F118, 1998, Maigune. Este auto es más parecido al Porsche que el anteriormente. Bugatti 18 menos 13 Chiron 1999 Maigunes. Este auto Chiron, oh Maigunes, que nació desde el año 1999, que no lo sabías. Por ejemplo, se va a ver el Chiron. El Bugatti F184 Veyron 2000, oh my. Maigunes, que este auto que nació en el año 2000, el Bugatti Veyron. Que no, el 2000 que no lo sabías. Por ejemplo, es Flower de Bugatti Veyron, Maigunes. De 2000 que no lo sabías. Bugatti 16 menos 4 Veyron Pre-Production 2002. Oh my. Maigunes, ese maldito Veyron. Uy, 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 qué Bugatti tan poderoso. Bugatti Veyron. Bugatti Veyron 16.4 2005, oh my goodness, ese es el original Bugatti Veyron, my goodness, que salió en el 2005. Que no sabías. Bugatti Veyron 16.4 Can Sport 2010, oh my goodness, que tan poderoso este auto, oh my goodness, 2010. Bugatti Veyron Blue Centenaire, oh my goodness, 2010. Uy, 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 qué otro Veyron, my goodness. Qué tan poderoso. Bugatti Veyron Grand Sport Le Penor Blanc 2011, oh my goodness, 2011. Oh my goodness, qué tan poderoso es el Grand Sport. No sé cómo es este auto. Con raya blanca. Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse. ¿Es esto un Vitesse? 2013. Oh my goodness, qué tan poderoso es el Bugatti Veyron. De 2012. No sabemos si es esto un Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. O no sabemos si es esto. Debe ser un concept. Bugatti Vision Gran Turismo 2015. Oh my goodness, que habla que tiene alerones ese hoy. Qué tan poderoso es el Bugatti Veyron. El Bugatti Chiron, oh my goodness, 2016. Que está basada el videito de 1999. Que no lo sabías. Por ahí, James Power, el Bugatti Chiron de 2016. Que ha nacido de hoy. De 2016, que no lo sabías. Por ejemplo, James Power, el Bugatti Chiron. Este es el anteriormente. Y realmente Morgan me decía 2016 que no lo sabías. Fue el Bugatti Chiron de 2017. Este es el último, el Bugatti Chiron 2018, que no lo sabías, por ejemplo, te comienzas para 9. Y también como Forza Horizon y otros. Y también te van a iniciar como Buyback. No hacemos excepto, mucho de Chiron, que yo sea este auto. Y otros. Juegos que usan el Bugatti Chiron. Y realmente, Miami me decía el Bugatti Chiron. Oh my goodness, que el Mr. Pro Channel, eso también. Gente, que el viejo Mr. Pro Channel no hay intención para todas semanas. Bueno, ni intención para todas semanas, no hay ningún ejército, o sino que es bataqueros. Y bueno, la vacaciones. Bueno, nos vemos en el siguiente videito.
El seco ataque, mira, puedo que lo así que de hoy el seco ataque que los y no son el siguiente videito. El seco ataque, mira, puedo que lo así que de hoy el seco ataque, mira, puedo que los así que no sé el siguiente videito, no sé el siguiente rematrización de este videito. El seco ataque, mira, puedo que lo que salió en el que subió Mr. Brochan en el año 2021 y también tengo más necesidad de las naciones de la evolución de los autos de Bugatti y también tengo más necesidad. Ya que el Bugatti y también tengo que decir, es muy poderoso que salió desde 2005 o 2007, no más, no son años, en 2009. Y bueno, gente, así que de hoy se cuenta que era 2010 o 2009. Que sé que el Bugatti Veyron también es muy poderoso. Así que de hoy se cuenta que ya que el poderoso Veyron que va a salir, que salió desde 2009 o 2008. Y bueno, gente, ¿qué va a hacer? Se supone que ahora. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, se supone que había bichos. Se supone que había bichos. Bueno, se suponía que ahora no te amaba, claro. Ah, perdón. Mato bichos. Yo me te voy a decir, perdona gente por disculpas. Y venga. Y bueno, así que de hoy se ve de queros. ¿Qué va a hacer? Y bueno, así que ahora sí he votado. Y también te voy a decir, nos vemos en el siguiente videito. No, no, próximamente me voy a decir que otros videitos de mentes no se acuerdan. Bueno, nos vemos en el siguiente videito y también te voy a decir la matrización de los autos de Bugatti. Y también te voy a decir que fue creado desde 1901. Ahí con los autos de Bugatti. Así que de hoy se acuerdan. Te quiero, nos vemos en el siguiente videito. Ya que el videito muestro por channels fue creado. Fue subido de 2001 en Naruto. Fue subido desde 2001 en Naruto de esos taqueros. Y bueno, que también te voy a decir. Bueno, mejor me voy y también te van a decir. Mejor me voy, señores. Gracias por la dramatización. Bien, nos vemos.